Cárteles mexicanos están enviando armas a Colombia, confirmó el brigadier general Henry Sanabria Selli, director de la Policía Nacional, en una entrevista con el diario El Tiempo. El tráfico de armas ha sido detectado por vía marítima y terrestre y tiene como objetivo alimentar a grupos armados como las AGC o Clan del Golfo, pero además estas armas también estarían llegando a disidencias y grupos narcotraficantes. Esta situación debe generar una alarma transnacional, ya que ese flujo de capitales y ese ingreso de armas seguirá alimentando situaciones que no solo afectarán a Colombia, sino también a otros países, aseveró el director de la Policía Nacional. Las armas principalmente entran por el Pacífico y han sido incautadas por la Armada Nacional en cooperación con países centroamericanos. Los principales responsables del envío de armas son cárteles mexicanos, en particular el Cártel de Sinaloa, que ha formado alianzas con grupos narcotraficantes brasileños. Estos últimos han sido detectados en ciudades colombianas como Bogotá, Cali y Tuluá, lo que ha llevado a una mayor alianza con los narcotraficantes colombianos y a la facilitación del tráfico de drogas y contrabando hacia Colombia. Las armas que estarían ingresando son principalmente fusiles calibre 5.56 y 7.62 y en menor medida pistolas. Se ha detectado la movilización de armas por carreteras, lo que ha llevado a varios operativos de las autoridades para evitar su ingreso y a ataques por parte de las disidencias en los departamentos del Valle y Cauca.